Muy buenas chicos, estáis en el canal de Channel 99, como ya sabéis, y vamos a dar carpetazo, punto final, como queráis decirlo, a la Random Week, el especial de los 1000 suscriptores de mi canal. Muchas gracias a todos por seguir mi canal durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos por seguir la Random Week, los que la habéis seguido. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de mis suscriptores, ¿vale? 1020 y pico suscriptores ya. Es muy emocionante, la verdad. Y bueno, un recordatorio de la semana, ¿vale? Espero que os haya gustado. Que os haya gustado el lunes ese Phoenix Wright del que seguramente tendréis más capítulos. Los domingos, como he dicho. Cada domingo habrá un capítulo de Phoenix Wright de una hora, hora y pico. Así que lo vaya a disfrutar, lo vaya a ver. Yo lo voy a disfrutar como un niño porque me harto de reír con ese juego. Después el martes subimos Un vecino infernal por la mañana, un juego bastante entretenido y bastante divertido de PC. Por la tarde subimos Fire Emblem de Sacred Stones de Game Boy Advance, otro juegazo que posiblemente tengáis una guía en poco tiempo, a lo mejor, no lo sé. Fire Emblem. Después el miércoles tuvimos Profesor Layton, La Villa Misteriosa, un juego tremendamente conocido de DS. Una saga tremendamente, una trilogía tremendamente conocida en DS y que ha vendido un número increíble de copias. Así que es un juegazo bastante entretenido con una cantidad de puzzles increíble. Después por la tarde jugué por primera vez a toqué por primera vez la saga Castlevania con Castlevania Area of Sorrow de Game Boy Advance. Me disfruté bastante de él. Estoy deseando jugar un poquillo más. Después el jueves vino Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories solo. Un juego del que haremos un let's play justo nada más que termine Soul River, que está cerca. Quedarán dos o tres partes, creo. Después el viernes subimos Dragon Ball Advance Adventure, un juego corto pero muy entretenido y muy adictivo, y que representa al manga bastante fielmente. No muy felizmente, pero está bastante bien para lo que muchos otros juegos representan. Después, ayer, sábado, subimos dos juegos más, dos juegos de primera rama, creo yo. Uno fue Super Mario RPG de Square y Nintendo, un juego tremendamente conocido en su época, que dio un boom total y que con muchas referencias a Square y a Nintendo en él a lo largo del juego. El sábado tarde subimos Portal 1 con algún que otro fallo. Fue un poquito más corto que los otros porque el ordenador no daba para más, me estaba quedando sin disco duro. Pero aún así tuvisteis Portal 1, que es un juego bastante conocido en esta nueva generación. Portal 2 más que el 1. Después, hoy, por último, hemos tenido tres juegos. Crash Bash, un juego tremendamente adictivo de PlayStation 1, con una multitud de minijuegos entretenidos. Después y por la tarde hemos tenido el gran Final Fantasy VI, que como he dicho para mí es Final Fantasy VI es el más completo de la saga. Y es más entretenido también. Me han gustado todo, me gustan todos los Final Fantasy, pero tiene su puntito Final Fantasy VI. Su puntito más. Y después, para terminar, he subido el gran Zelda Ocarina of Time, al que he jugado por primera vez, ¿vale? Jugué por primera vez hace 2 días para practicar cómo era y me encantó. Me encanta el Zelda Ocarina of Time. De hecho, me estoy planteando incluso hacer un let's play bastante pronto porque se emula bastante bien. Así que si os gusta y lo deseáis, lo haré. A lo mejor cuando termine o Yu-Gi-Oh!, que va a ser después de Soul River y no sé si va a ser corto o largo, o cuando termine Pokémon Rojo Fuego. Ya veré, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por atenderme esta semana. Deciros que esto solo ha sido un prólogo,
Porque ahora cada día que me diga en mi mente, pues me apetece jugar este juego y lo puedo emular bastante bien o lo puedo jugar en PC, voy a coger, me lo voy a descargar o me lo voy a comprar por internet o me lo voy a comprar en una tienda. Más prioritariamente haré los dos anteriores porque no me gusta ir de pirata por la vida tampoco. Me gusta tener los juegos que quiero jugar originales, pero si quiero probarlos, pues a lo mejor me los descargo y después me los compro. Porque sé que la calidad de uno original es mejor que la del pirata, está clarísimo. Bueno, aparte de eso, cuando me dé por jugar algún juego, si se puede emular, no es de Play 2 ni de Play 3, me refiero, ni de Wii, ni de Wii de tal forma, aunque quisiera, no pudiera, no podría, porque no la tengo, ni de Xbox, ni tampoco la tengo, ni nada de eso, o de PSP tampoco. Aunque se, la PSP no hace falta ni emularla. Intenté hacerlo, había un programa para hacer que se vea en el ordenador, pero yo no pude hacerlo. Me la dejarán cuando tenga el nuevo, y a lo mejor, el nuevo PC, y a lo mejor lo programo y me pongo a grabarlo. Y bueno, chicos, pues eso, que si me da por grabar algo, lo voy a grabar y lo voy a subir junto con el vídeo que vaya a salir, está claro. Vale, los vídeos normales no se van a tocar a partir de ahora. A no ser que quiera hacer otra random quiz. Si queréis más, me avisáis, me vais diciendo juegos. Me han dicho muchos el Conquer Bad Fur Day, que lo probé pero me iba muy lento. De hecho, supongo que si lo vuelvo a probar, lo vuelvo a configurar bien. A lo mejor si lo puedo jugar bien y lo subo. O me han propuesto la saga Prince of Persia, que incluso la grabé, pero no pude subirla porque se grabó mal. Pero bueno, me despido de la Random Wig, ha sido una experiencia bastante buena para mí, también he sufrido bastante por ella, porque me ha costado bastante, pero aún así lo he disfrutado cada juego y me alegro por ello, me alegro de haberla hecho. Me alegro también darle las gracias aquí a Random, a Rango Gamer por pasarse por el primer vídeo en esta Random Wig, por darme el permiso para subirla, ¿vale? Darme permiso entre comillas, es que yo considero, como nada más que lo vi a él, es hacer subir una random wheel, considero que más o menos es él el que tiene el copyright. Encima me encantan sus vídeos y es un honor para mí que me haya concedido el honor de dejarme hacer otra, una random wheel como la que él hizo hace bastante tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por seguirme y bueno, no harías mal en esperar una propina. Hasta la próxima.